Estamos por encomienda de nuestro delegado especial, el maestro Rafael González Sabido, y por instrucción también de nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda. Estamos entregando, haciendo la primera entrega de algunos apoyos de insumos para las escuelas. Vamos a entregar cubrebocas KN95 para los trabajadores de las escuelas que ya están aperturando. Vamos a entregar gel, alcohol gel, para que puedan aplicarlo con los filtros que se están haciendo en las escuelas. Y vamos a entregar termómetros digitales. La idea es que esta sería la primera visita y que en las siguientes semanas vamos a estar viniendo de manera frecuente a todas las escuelas y a todas las regiones, y conforme se vayan abriendo escuelas se les estará haciendo entrega de este tipo de insumos, de tal manera que nuestros compañeros en esta situación de reapertura, pero también considerando la crisis económica que se ha derivado en la pandemia y que las familias de nuestros alumnos y alumnas no están en las mejores condiciones, que las escuelas después de más de un año, la mayoría de no estar en funciones, pues no hay recursos para solventar muchas de las cosas, sobre todo de tema de insumos que se requieren para trabajar. Entonces, la intención de esta jornada nacional en apoyo al regreso seguro a las escuelas es darles algunos insumos que sirvan para que mientras las escuelas se van reorganizando y volvemos a este regreso de todas las escuelas, podamos al menos contribuir desde la parte sindical al trabajo que están realizando los trabajadores de la educación de todos los planteles.